el isoctano C8, H18, es un buen combustible. Fue seleccionado como punto de referenciación de la escala de octanaje de la gasolina. La combustión reacciona con el oxígeno, produciendo dióxido de carbono y agua. ¿Vale? La vamos a ajustar, aunque nosotros aprendimos para las combustiones un método para ajustar mucho más fácil. Vamos a hacerlo con las letritas, ¿vale? Menos 3. Y claro. ¿Te acuerdas lo que se hacía, no? Se ponía una ecuación para cada átomo. Que estas me gustan porque siempre queda cho. Cho. Etanodia. Entonces yo decía, vamos a ver, ¿cuántos carbonos hay en los reactivos? 8A. Igual a, y allí había, ¿cuántos hay aquí? No. C. Ah, bueno, y C, pero es C sola, que no... 1 por C. Sí. ¿Vale? Hidrógeno. D por 2 o 2 por D. Y oxígeno. D por 2. Igual a 2C más D. Entonces, ¿qué hacía? Pues supone que A valía 1 y iba sustituyendo. Entonces C sería 8. Si A vale 1, 18 tiene que ser igual a 2D. Y D vale 9. Y 2B igual a 12 más D. Para sacar D. Digo, para sacar B. Pues 2B sería 2 por C más D. ¿Vale? Pues ya lo tengo ajustado. Y luego te empiezan a pedir cálculo. ¿Vale? Esto era 1, B vale. ¿El qué? Sí, más bonito ponerlo en fracción. Y x mayor que 0 y y mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que no sabes? ¿Pero eso se puede hacer así? Sí. ¿Y ahora cómo? Te salen 2 de ahí. Te sale que 6 menor o igual a x más y y que x más y menor o igual que 18. Vale, vale. Digo yo, es que esto cómo lo voy a hacer encima. Imposible. Entonces, el modelo de la natural que era A partido x menos el punto más el punto. Tú tienes, bueno, tienes esto. Menos 3 partido y cuadrado menos 5x más 4. Y factoriza x cuadrado menos 5x más 4. Vas a poner a más b más c. Abajo que era x menos el punto o x más el punto. X menos el punto, ¿no? Entonces no me sale el área. A ver. Ay, espera. A ver. ¿Cómo es x más el punto, x menos el punto? Es que no... A partido x menos el punto. Uh-huh. Por lo menos sale. ¿Qué te sale? Menos logaritmo de menos 1. Cero. No, no puede ser. No puede ser. No sé.
3 a 2, ¿qué va? De 2 a 3. No da de ninguna manera. Esto está mal desde el principio. ¿Haber enunciado? ¿Y por qué ha puesto menos 3 si es 3? De menos de aquí, ¿no? Da igual. ¿Tendrás que ponerlo? Pero vaya, me da igual. Esto de lo que me no importa. ¿Será malo límite de integración? Sí, pone entre 2 y 3. ¿Qué pone entre 2 y 3? ¿Mm? Porque para allá el punto de corte de esta recta con esta tengo que volver a hacer a 2, ¿no? No, pero eso, los límites de integración son las x. Ya, pero que no, ya lo sé. Tienes que parte donde está la de dibujar. ¿Y dónde va? Pues no lo no. Ay, mamá. He buscado, no veo fallo por ningún lado. Además que no se puede. ¿Cómo? Pero ahora la región es que la grande es por debajo, pero es que esta de aquí es por debajo, entonces.
mío, no sé ahí cuándo se en paralelo. No puede ser por debajo, tiene que ser para arriba, ¿vale? No, pero la de la... es que me sale así. No. ¿Es 0 mayor o igual que 6? No, pues la parte que vale es la de arriba. De esta... Cada palito, ¿cuánto vale? Dos. Por eso. Esta que es para arriba. ¿Vale? Porque es para arriba. Ah, vale, ya. Cero mayor o igual. ¿Qué será este? 12. 12, 6. Ay. Y la función de la maximizar no tengo. Sí, es verdad. El 12 de aquí y... Sí, perfecto, perfecto. Claro, por eso pone valor absoluto, pilla. Para que haga el valor absoluto. Logaritmo de periodo de valor absoluto de x menos 4. Te da negativo, lo pone positivo. Y ahora... En la red, ¿cómo hago la... Tienes que maximizar la función x, que es el número de hombres. Esa es la que tienes que maximizar. O sea, sustituyendo los 4, 7 de x, sí. El mayor x que hay ahí. Te voy a explicar. Por aquí por la inversa de esto y después por aquí la inversa de esto. Está por esto. Y pasa el B para acá sumando. Yo me dedico por la inversa de A. Y luego tengo que hacer la inversa de la traspuesta. Claro. Y tengo que hacer la traspuesta de la traspuesta. Para ver esta inversa. Porque es la junta de la traspuesta. Uf. Entonces la traspuesta de la traspuesta. Pues sí. Tiene que hacer. Bueno, después de esto, que está ajustada, hay que hacer cálculo, ¿vale? Que eso es lo que a mí me gusta. Dice, si disponemos de 2 litros de combustible, tenemos 2 litros que tienen 1,300 kilogramos, 311 kilogramos de isoctano.
Mezclado con otra sustancia. ¿Cuál es la concentración molar de la disolución? Esto es calcular la molaridad. Esto no tiene nada que ver con nada. Entonces calcula el número de moles. Que sería 1311 gramos partido 8 por 12 más 18. 114. ¿Vale? Y la molaridad es eso partido volumen, ¿vale? Y me preguntan, ¿el isoctano? Vale, este es bonito. Ahora, dice el isoctano del 95%. Tiene una densidad de 0,69 gramos mililitros. ¿Qué volumen de oxígeno medido en condiciones normales, 0 grados y 1 atmósfera, se necesitará para la combustión completa de 1 litro de este isoctano? Si yo quiero saber qué cantidad de esto reacciona con esto. ¿Vale? ¿Qué? Si un mililitro tiene 0,69 gramos, 1000 mililitros, que es 1 litro, que es lo que me dicen que hay, serán 690 gramos, ¿vale? Luego, como está en 95%, hay 95 gramos de octano en 100 gramos de disolución. Entonces, en 690 gramos, no, al revés, si tengo 690 gramos de isoctano, que es lo que tengo, necesitaré X gramos de disolución. ¿726,32? No, pero es que el 95% la verdad es que me da igual, no sé por qué me lo dice. Vale. Entonces, ¿qué me lo dicen al revés? Porque si me lo están diciendo así, yo me quiero calcular el estadio. Esto sobra, ¿eh? Porque a mí el 95% no. La masa no influye. Dice, son 690 gramos de octano. Ya tengo que calcular el número de moles. Si un mol de octano son
12 por 8 más 18, 114. Si tengo 690 gramos, tendré X moles. ...690 partido 114... Entonces, la regla de 3 horas es, si un mol de octano reacciona con 12,5 moles de oxígeno, 6,052 moles de octano reaccionan con X moles de oxígeno. ...75,66 de oxígeno. Y luego me dicen que es oxígeno, tengo que calcular el volumen y me dicen que está a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces la presión por el volumen, que no lo sé, igual el número de moles por R por T. ...1693,68 litros.